Este fin de semana ha habido poca actividad de lo que es emergencia, siempre actividades dentro de la institución. El día viernes tuvimos una práctica general con lo que es todo el personal permanente en el campo de la ARPA, una práctica de respuesta contra incendios, despliegue de mangueras y chorros contra incendios. Hemos tenido lo que es todos los días que hemos estado apoyando en lo que es labor social al bulevar, las plantas que se sembraron en el bulevar de aquí de nuevo por la gasolinera, las hemos estado yendo a regar para que se peguen y no se vayan a secar. El día sábado tuvimos lo que es un derrame de petróleo frente a Bello Norte en Santa Ana, el cual también se logró controlar. Ahí tuvimos que tirar tierra porque no hay otro método de poderlo controlar ese tipo de material. Había aceite derramado y pues solamente esas actividades, no ha habido ningún tipo de emergencia que lamentar. Obviamente las prácticas de ustedes siempre deben de ser constantes, a esto se suman también los voluntarios. Efectivamente, los voluntarios los días domingos, el día de ayer tuvieron capacitación, el cual ellos todos los domingos tienen capacitación. En las prácticas que nosotros hacemos de personal permanente, si ellos tienen tiempo y se agregan a nosotros, igual, las efectúan igual como nosotros, porque se les da el mismo entrenamiento que nosotros realizamos. El sargento, es muy importante recordarle a la ciudadanía que ustedes sufren en logística en materia de que no hay una ambulancia. A veces se hacen presentes con lo que herramienta que tienen a las diferentes emergencias que hay, pero sí recordarle a la ciudadanía que ustedes no tienen ambulancia y que este servicio no lo pueden dar. Efectivamente, no contamos con ambulancia, no contamos con un carro pequeño para rescate, más que las unidades contra incendios. Nosotros, hay veces, el 911 nos da reportes de accidentes, hacemos lo que podemos, siempre salimos en lo que es la unidad contra incendios, pero solamente a brindar lo que es los primeros auxilios en el lugar, porque no podemos trasladarlo a un centro asistencial. Tenemos que buscar apoyo de la policía o apoyo de una persona particular que quiera ayudar para poderlo trasladar a dichas personas. Y en muchas ocasiones pues difícil, porque cuesta que localizar el apoyo. Efectivamente cuesta, porque a veces la policía se llama, no contestan la llamada, entonces esa es una pérdida de tiempo que si contáramos con una ambulancia pues sería más efectivo lo que es el servicio. Bueno, aquí queda a las autoridades hacerles este llamado, Mateo, porque es muy importante pues que no se olviden de ustedes. Efectivamente, ahí es cuestión de ellos si quieren apoyarnos con lo que es una ambulancia o un vehículo pequeño, no importa, aunque no sea ambulancia.